شلام لخ مريم مليف طيبوثة نار العماخ مريخات المشي ومورخ بيرت خرسلي شو ماب مريم يلي فعلها صلح لاب بين حطاها هاشا وشاق الموثين آمين. Me llamo José, Josif Milian, y soy obispo auxiliar de la Iglesia Ucraniana Greco-Católica. Llevo 10 años ocupado en tareas con los inmigrantes ucranianos en países donde no hay obispos nuestros. Son al menos 45 países en el mundo. El tiempo de guerra en el que vive ahora el pueblo ucraniano lo considero un tiempo de prueba, un tiempo de abrir los ojos a la verdad. Rusia ha iniciado la guerra en Ucrania y durante mucho tiempo una parte importante del pueblo pensaba que Rusia era un país hermano. Esto se dio por la influencia y las enseñanzas de las ideologías del sistema totalitario que se impartieron en nuestro país durante muchos años. Pero ahora sabemos que Rusia ha empezado la guerra. Tenemos la seguridad de que esta hermandad no es auténtica. En Ucrania tenemos conocimiento de que se llevan a cabo encuentros a diversos niveles diplomáticos para acabar con esta guerra, pero hasta ahora no hay resultados positivos. Esto es algo que el pueblo ucraniano no entiende, pero a la vez le hace volver y recurrir a la fe, porque tenemos la certeza de que solo Dios nos puede ayudar y que solo en Él podemos fundamentar nuestra esperanza, porque nadie nos va a ayudar. Esta guerra pone en evidencia que el pueblo ucraniano ahora confía más en Dios que en los políticos o en las fuerzas armadas. Están convencidos de que en este mundo hay poco de espiritual. Veo que este sufrimiento de la guerra les ha acercado más a Dios y a poner toda su confianza en Él. Según nuestro difunto obispo José Slivji, nuestra iglesia ha pagado por la unidad con la iglesia de Pedro, con el Pedro de los nuevos tiempos, con el Papa actual. Ha pagado con un montón de cadáveres y muchísima sangre. En el año 1946, todos los obispos de Ucrania fueron encarcelados en Siberia. Los monasterios cerrados, cientos de sacerdotes fusilados. En todo el periodo, desde 1946 hasta 1989, nuestra iglesia ha sido clandestina. Y aquel que quería identificarse con la iglesia greco-católica estaba en peligro de perder su puesto en la sociedad, laicos o sacerdotes, o incluso de perder la vida. Dios necesitaba por nuestra parte el testimonio de fe y daba la fuerza al pueblo, antes incluso que el gobierno soviético. Y la Iglesia, con mucha valentía, ha pasado este periodo. Tenemos muchos mártires que entregaron su vida por la Iglesia y que nadie va a saber de ellos ni serán beatificados. Pero hay que buscar estos testimonios
para poner a estos mártires en los altares de la Iglesia Católica. No voy aquí a hablar de nadie. Lo que sí voy a decir es que el párroco de mi pueblo fue arrestado en 1950 y estuvo 25 años en los campos de concentración en Siberia. Y después de 25 años ha vuelto al pueblo de su origen. Yo soy uno de los sacerdotes monjes que entré en un monasterio que no existía de modo legal. Recibí el orden sacerdotal en 1984 y hasta que no pasaron 3 años no pude decir a mis padres que era sacerdote católico, porque eran tiempos de persecución muy fuertes. Un día, el filósofo cristiano Thomas Merton dijo: la sangre de los mártires es como agua de gracia, donde pueden crecer los nuevos cristianos. Yo también estoy convencido de que la sangre de nuestros mártires es muy propicia para la construcción de la nueva iglesia. Tenemos muchas vocaciones. Gracias a Dios, en la actualidad nuestra iglesia no padece de falta de vocaciones sacerdotales, aunque sí hacen falta más vocaciones a la vida consagrada. Pero estamos contentos de ver que hay monjas y monjes y numerosos sacerdotes entre nuestra gente en los seminarios. Considero que para cada pueblo es necesario conocer la historia de la iglesia desde los primeros tiempos, porque eso hace que nos sintamos más cercanos a ella y a aquellos a los que a lo largo de los siglos han dado la vida por la fe. Pero la historia reciente de la Iglesia inspira y es ejemplo para muchos cristianos de hoy, y además a nosotros nos hace sentirnos más identificados con ella por nuestra propia historia. Pienso que la razón de la guerra en Ucrania es un gran proyecto de Rusia, nuestro país vecino, que comenzó varios conflictos en Moldavia, Georgia, Chechenia, y hasta hoy no han terminado. Estos países hasta el día de hoy se desangran y es evidente que hasta hoy Rusia, en toda su historia, quiere tener a Ucrania como territorio dependiente. Ucrania tiene una tierra muy rica, con muchos recursos naturales. Era granero de Europa, ha alimentado a Europa con pan, pero no parece que quieran que Rusia y Ucrania vivan en igualdad de condiciones. Por ello, han creado este conflicto. Hablan también de otras ideas, pero solo quieren quedarse con nuestra tierra, pues como han hecho en Crimea, tierras de Donbass, ricas no solo en trigo, pues hay más recursos bajo tierra. También parece que la agresividad de la política de Rusia se está renovando. Si lo comparamos con lo que hizo históricamente Stalin con nuestra iglesia, y la Segunda Guerra Mundial, este tirano de Europa Oriental ha matado a muchos más hombres
en los campos de concentración de Siberia y Kazajistán, que la propia guerra. Respecto a este conflicto, nadie en Ucrania pensaba que íbamos a tener el conflicto armado con Rusia dentro de nuestro propio territorio. Y esto es lo que hay hoy en Ucrania. Es difícil de imaginar para una persona normal el que algunos países hoy puedan hacer guerras por territorios. Pero eso es lo que está pasando en Ucrania. No, de Crimea no quiero hablar, porque puedo hacer daño a nuestros sacerdotes. Pero tuvimos que registrar de nuevo a todas nuestras comunidades en Crimea, como nos pedía Rusia. Porque los sacerdotes tenían allí muchos problemas con el gobierno. Las cuestiones sobre sus propias vidas y su libertad las hemos tenido que tratar directamente entre Rusia y el Vaticano. Hay que decir que el monasterio de monjas siervas de María que hay en Donetsk se lo han quedado separatistas rusos. También la curia donde residía el obispo, su coche, actualmente no puede residir allí y ha trasladado su residencia a Zaporozhye. Nuestras parroquias, nuestros monasterios, nuestros sacerdotes padecen persecución. Nuestros sacerdotes se han quedado en Crimea y sirven a los fieles que han aumentado en este tiempo tan difícil. Ser católico o greco-católico en Crimea o católico de rito latino no es seguro. También nuestros sacerdotes están ayudando a los católicos de rito latino. Los sacerdotes casados de la diócesis se han vuelto y hemos enviado a los monjes por seguridad. Los monasterios pueden permitirse enviar uno o dos monjes, pues ellos no tienen familia. La Iglesia está siempre en contacto con el Vaticano para poder responder a las dificultades que nos pone este gobierno, si podemos hablar de ellos como gobierno, porque además queremos quedarnos allí con nuestra gente. Sabemos que es inseguro, pero hay que estar allí. Pienso que hay mucho silencio, no solo sobre lo que pasa en Ucrania. Este silencio no solo es sobre Ucrania, la situación el día de Pascua en Sri Lanka, donde han muerto niños católicos inocentes que recibían su primera comunión. ¿Dónde está esa información en los medios de comunicación mundiales? Es una noticia que no se cuenta incluso en alguno de los medios de comunicación católicos. Niños inocentes de primera comunión. La resurrección de Cristo
hasta hoy. Tendríamos que rezar y gritar a Dios y hacia los fuertes de este mundo, que son los que pueden detener esta agresividad, este terrorismo. ¿Qué es lo que pasó en Ucrania? Ucrania no es tan conocida en Europa para que no se preocupen por ella ni la defiendan. Ucrania firmó el Acuerdo de Budapest, donde renunció al armamento nuclear, y los demás países europeos se hacían responsables de defender nuestra libertad. Pero nada de eso ocurrió. También hay que decirlo, porque eso también está en la conciencia de aquellos que prometían defender nuestra independencia y nuestra seguridad. Es verdad, nuestro arzobispo muchas veces recuerda al mundo que Ucrania se desangra. De eso también hablaba en su tiempo el arzobispo mayor Andrei Sevtykhi y el obispo Josup Lipui. Me da dolor, pero hoy la rueda de la historia se repite. La tentación de abandonar Ucrania existe. Nuestros jóvenes salen. Hay muchos con las nuevas tecnologías de la información que buscan tener una vida mejor. Muchos jóvenes están estudiando en Europa, en universidades católicas, porque así se pueden quedar ya en Europa. Y esto significa que ya tienen la posibilidad de encontrar un buen trabajo. Pero el gobierno tiene que hacer de todo para que vuelvan, para que puedan tener un salario seguro y adecuado a sus estudios. En lo que se refiere a los jóvenes católicos, hubo un tiempo en el que yo trabajaba con jóvenes, ya hace 17 años, jóvenes que querían casarse, diversidad de campamentos y movimientos juveniles. Era muy importante reaccionar a tiempo sobre su presente, sobre todos los problemas que les surgían, y se iban integrando en varios movimientos carismáticos que hay en Ucrania, e intentábamos ayudarles en todo lo que necesitaban. Estoy convencido de que la Iglesia tiene que, a cualquier precio, hacer este servicio por los jóvenes, a cualquier precio, para estar con los jóvenes, hacerles ver que se preocupa por ellos, interesarse por sus vidas. Actualmente tenemos muchos proyectos, aunque las leyes ucranianas de hoy no nos permiten trabajar como capellanes en universidades. Pero hacemos lo posible para estar con ellos y para trabajar con ellos. Hay que decir que en su tiempo estábamos encantados y fascinados por Europa. Pensábamos que todo lo que había en Europa era muy bueno, especialmente por la vieja Europa. Pero vemos que la nueva Europa tiene otro rostro,
Es el secularismo que está dominando esa Europa. Y esto no lo queremos en Ucrania. No queremos permitir esto. No queremos que la sociedad ucraniana pueda ser dañada por esta hendidura espiritual. Tenemos mucho miedo de esto. Podemos aprender cosas buenas de Europa, pero en la última revolución que hubo en Ucrania, que fue por no querer ser parte de la Unión Europea, nosotros llegamos a salir por ello a la plaza de Maidán y hemos salido por los valores de la democracia europea. Y nosotros, como pueblo, tenemos que, como las abejas, coger de esa flor europea la miel, solo lo bueno, los valores democráticos, la tolerancia, la buena vieja Europa. Tenía muchos valores buenos y una parte de Ucrania también formaba parte del imperio austrohúngaro de aquella vieja y buena Europa. Tenemos la misma mentalidad europea. Somos casi europeos. Es por eso que sentimos mucho que Europa esté perdiendo sus valores fundamentales. Si Europa pierde estos valores fundamentales y eternos, yo no me imagino una Europa sin ellos. En su tiempo, el arzobispo mayor Lubomir Husar decía que el cristianismo unía a Europa, y nuestro rey Yaroslav Mudry fue suegro de Europa. Su hija, reina de Francia, otra reina de Alemania, otra en Hungría. Y entonces Husar decía: si hoy no nos une el cristianismo, nosotros no queremos estar en Europa. La Iglesia Católica ayuda mucho. Tenemos que darle muchas gracias por la ayuda material. Nos ayudan a reconstruir nuestra vida religiosa, nuestros templos, a publicar los libros de texto para hacer catequesis. Tenemos que decir a la Iglesia Católica gracias, porque nos permite ayudar a nuestra gente y que nuestros sacerdotes puedan ayudar a nuestros feligreses, a los que han abandonado el país, y porque incluso para que podamos mantener nuestro culto, se nos prestan templos. Hoy hablamos de 6 a 8 millones de emigrantes que están dispersos por toda Europa, y no solo por Europa. El hecho de que nuestros sacerdotes puedan celebrar la misa en los templos católicos está recibido por los obispos con alegría. Apoyan a nuestros sacerdotes y la labor que hacen con la gente. Esta es una gran ayuda, el que la Iglesia Católica se solidarice con nuestra Iglesia. Estoy convencido de que el mundo de hoy quiere autenticidad. Nosotros hoy queremos comer pan auténtico, productos auténticos. Hoy buscamos a gente auténtica, profunda. Y cuando una persona de verdad es auténtica, nos hace esto acercarnos. Vuelvo otra vez a la herencia del cardenal Lubomir Husar. Él siempre decía: yo quiero ser persona.
y aquellos que lo conocieron han visto en él una persona auténtica. Pero él nunca dijo, soy auténtico. En una conferencia en mi monasterio, él decía que no puede ser monje aquel que no es buena persona. No puede ser buen cristiano aquel que no es buena persona. Hoy el mundo lo construyen las cosas sencillas y las personas que viven como criaturas de Dios en él. Por eso yo deseo para todos, para mí, para todos los que están viendo esto y para toda la sociedad del mundo y solo a las personas que seamos verdaderamente personas, ser personas cristianas auténticas, haciendo cosas sencillas y normales, dando ejemplo con nuestra vida. Solo así podemos construir este mundo y proclamar en él al Dios bueno y eterno.